Hola, ¿qué tal amigos? Están viendo Retro Galaxy MX. El día de hoy les traigo mi búsqueda de figuras que hice el día de ayer domingazo. Recuerden, si no se han suscrito, suscríbanse, es gratis. Y bueno, la primera figura que les quiero enseñar es este He-Man. Creo que este He-Man es hecho por McDonald's. Y vamos a hacer un acercamiento. Vean nada más qué chulada, amigos. Esta figura yo la he visto por ahí en el tianguis a un precio de 40 pesillos y a mí me salió a solamente 10 pesitos. Chéquense nada más, amigos. Wow, está bien padre la figura, Por ahí tengo ya varios Battlecats. Tengo dos y me hacía falta este He-Mancito. Increíble, amigos. Vamos a quitar a He-Man y continuamos con esta extraordinaria pieza totalmente de colección. Es el robot NP5357. Es muy conocido, ya que un famoso youtuber lo encontró aquí en Monterrey, Nuevo León. Un youtuber de juguetes. Y bueno, este robot NP5357 se llama el robot Lilliput. Y es totalmente de latón, hecho de lámina. Y bueno, vamos a hacerle un acercamiento también para verlo. Vean nada más que chulada, amigos. Una pieza totalmente de colección que, aunque sí, amigos, sí, está incompleto, eso no le quita que sea totalmente de colección, ya que en una vitrina o en alguna repisa se ha de ver sensacional este pequeño robot. Vean nada más, amigos. Échense las tres. Robot Lilliput. Le falta donde se le da cuerda. Es por este lado. No la tiene la manecilla, no sé cómo se le llame. Vean nada más. Wow, está sensacional, Ahora vámonos con la siguiente pieza, que es totalmente de colección también, amigos. Aquí está la primera pieza. Es el tráiler de la caravana Coca-Cola. Creo que esta colección salió en el año 2017. Vamos a poner esta por aquí. Uno. Dos. Y tres. Esta colección de Coca-Cola está totalmente completa, amigos. Y consta del tráiler y tres remolques. Y funciona con baterías. A los remolques creo que se les enciende toda la plataforma. Y el tráiler, creo que son los... Bueno, ¿qué les parece si lo vemos? La función que hace el tráiler. ¿Sí? ¿No? Bueno. Bueno, les haré una revisión después y se las enseño. Antes de Navidad, creo. Chéquense nada más, amigos. El precio de esta caravana Coca-Cola solamente salió a 50 pesitos. Y como les digo, está totalmente completa. Eso me gustó bastante. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado esta búsqueda de juguetes. Yo soy Ramón y síganse suscribiendo a este canal Retro Galaxy MX. Nos vemos, amigos, y pásenla bien y sigan coleccionando. Bye.